nosotros como universidad privada también estamos preocupados por eso, porque vamos a quedar fuera de la... Vamos a quedar fuera del proyecto de gratuidad. En la mayoría de las universidades estatales no está la gente más vulnerable. A la larga, en las universidades privadas es la gente que accede con crédito, es la gente que se endeuda, es la gente que de verdad necesita la gratuidad. Nosotros estamos aquí porque creemos que esta reforma, sin la participación de todas las comunidades universitarias, no es reforma. No queremos ser excluidos de la discusión. Nosotros no estamos marchando por intentar cambiar nuestra propia educación, sino por las generaciones que vienen después. No es una, entendemos que no es una política gubernamental, sino que tiene que ser pensada como una política estatal, estructurada, bien pensada. Por eso queremos hacernos parte de todos los estamentos, estudiantes, profesores, administrativos, de todo tipo, para poder lograr este proyecto. Nosotros ya cagamos, nosotros sabemos que no vamos a estudiar gratis, pero nuestra lucha también es por futuras generaciones. Eso es lo que vemos nosotros. El movimiento estudiantil sigue siendo social, y sigue siendo una convicción que tiene la mayoría de la ciudadanía. Y aquí se ve plasmado, ¿cierto?, miles de estudiantes que nuevamente salen a marchar este día para decir que por favor el gobierno acabe con la tontera. De verdad que estamos cansados, pero nunca vamos a parar la lucha, nunca vamos a parar nuestras banderas, ¿cierto?, y convicciones que tenemos por cambiar la educación que está en crisis. Nosotros lo hemos dicho desde un principio, creer que se puede finalmente tomar un atajo. Finalmente, plantear de que la gratuidad es la solución a la educación, creo que es no entender la complejidad del problema. Nosotros lo hemos dicho durante años, acá lo que se requiere es educación pública, gratuita y de calidad. Y para eso no pueden ir disociadas. Hoy, tener gratuidad o entregar gratuidad y por lo tanto financiamiento a las instituciones sin educación pública, finalmente es financiar un sistema que se creó por el mercado, que instituciones que están totalmente desreguladas, y finalmente sucede lo que está sucediendo hoy en día. 7 anuncios posterior al 21 de mayo, todos en pos de ir acomodando esta gratuidad a las instituciones, y que finalmente los que están más contentos son los mercaderes de la educación y no los actores sociales, los movimientos sociales que nos hemos movilizado por ello. Hoy día creemos que en las calles es la única respuesta que en realidad podemos tener, donde podemos visibilizar nuestras demandas, donde podemos visibilizar nuestras propuestas de educación, y creemos que es aquí donde todos los compañeros tenemos que marchar codo a codo y demostrar al gobierno que hoy día sí nos estamos organizando, sí nos seguimos movilizando y vamos a seguir combatiendo a este Estado que nos ha reprimido, que tiene a compañeros encarcelados todavía, y que por lo tanto vamos a seguir saliendo a las calles por recuperar nuestra educación pública.